Muchas cosas que comentar, como por ejemplo la visita del gobernador con ese impulso que le da a la educación. Algo notorio y muy importante, sobresaliente, porque lo que es el rubro de educación, pues es algo que como municipio, como ayuntamiento municipal, perdón, pues no podemos atender como nosotros quisiéramos. Entonces aquí es donde se torna sumamente importante lo que está aportando el gobierno del estado en este aspecto de la educación, atendiendo a 11 escuelas de la comunidad y de la cabecera, pero dentro de esas 11 hay dos de comunidades. Este apoyo que sin duda vemos es importante. Hay una posible confusión tal vez. Una cosa es el recurso del cheque o es el monto por la entrega que se hizo. Es el monto de lo que se entregó. Quizás es lo que existe confusión y algunas escuelas que precisamente ese día dos escuelas, oiga, y de lo que le acaba de entregar el gobernador, ¿habrá manera de que me considere? Le digo, no, espérenme tantito, ahorita lo investigo, porque si es adicional, digo, pues a lo mejor sí, porque yo también me entusiasmé honestamente como presidente, pero no, después nos dijo el del IEPO que efectivamente era el aporte que se hizo al municipio, a cada municipio. Hay también introducción de drenaje, hay calles, platícanos de eso, que están en proceso de pavimentación. Vimos que empezaron un trabajo que están haciendo en la Michoacán, a la altura de la fuente de las siete calles. Tal como lo hicimos, cambiando ese mismo drenaje y agua potable de la calle Michoacán, pero a la altura entre Puebla y Nayarit, por donde vive el señor Bernardi. Ahí se hizo, tampoco es etiqueta, eso es ahora sí que atención a una contingencia fortuita, ahora sí exactamente, en donde debido al tiempo que tienen nuestros drenajes, son drenajes de concreto de hace 30, 40 años, pues imagínense, ya llegó a su periodo de vida. La tubería de agua potable que ahorita precisamente en casa de ustedes estuvimos 27 días sin agua, porque fue a raíz del sismo, en el que se empezó a ir el agua hasta que desapareció de nuestras tuberías, de nuestras casas, pero es debido a que es tubería de asbesto. El asbesto es muy rígido y prácticamente en algunas partes ahí donde que el daño estaba precisamente por casa de ustedes, fracturó totalmente, pero hay calles en las que está bretado el tubo, se ve que el tubo está bretado. Hemos encontrado tubería con raíces de ficus, entonces esos árboles hay que desaparecerlos definitivamente. Y por el otro lado, el sismo, y por el otro lado, el tiempo. En atención también a este tema, cabe aclarar que definitivamente va a llegar el momento en que debemos cambiar la tubería hidráulica porque es de asbesto y la propia Secretaría de Salud hace la recomendación de que genera cáncer. Nosotros tenemos que cambiar, y no es un tema exclusivo de Loma Bonita, ¿eh? Es todo el estado, incluyendo la capital oaxaqueña, hay varios sectores también sin agua. Entonces le toqué ese punto el día al gobernador cuando veníamos del aeropuerto hacia acá, hacia el evento, al salón, el auditorio, el tema, y precisamente eso me venía diciendo que es un tema de casi un 70% de los 570 municipios que tiene el estado. ¿Qué pasó con el altar que siempre se pone aquí, la ofrenda de Día de Muertos? En el altar coadyuva después la Universidad del Papaloapan, pero definitivamente todo lo tenemos que aportar nosotros. Se hacen también en estas fechas concursos de altares en las escuelas, que también tenemos que aportarlo de una premiación. El ayuntamiento no estamos en condiciones financieras de aportar recursos extraordinarios para este tipo de eventos. A título personal se lo pido, se lo aclaro, y si estoy mal yo afronto lo que de aquí pueda venir. No es del área de educación, ellos querían que hiciéramos el altar, ellos querían que hiciéramos el concurso de altares en las escuelas. Y definitivamente yo fui el que tomé la decisión de decirle no, porque esa calle Michoacán ya está escurriendo el agua negra y es un foco de infección. Entonces preferí meterle al cambio de drenaje y agua potable de esa calle, y vienen las otras aledañas de ahí, que meterle acá. No crean que es falta de respeto a las fechas que estamos conmemorando, pero primero es lo primero.
y lo primero es los servicios básicos que nuestra ciudadanía requiere. Sí. Ya terminando 10 meses, comenzando el mes número 11, ¿cómo se siente Naín Morales con este primer ejercicio? Satisfecho porque cada colonia, aún algunas hay pendientes, pero los recursos pues no llegan todos juntos. Es decir, con esto quiero comentar que los ejercicios vienen bastante desfasados. Hacienda está teniendo cierta problemática debido a las contingencias que están sucediendo, que no es exclusiva de Oaxaca. Entonces, el compromiso, el reto que se convirtió en compromiso nuestro, es que cada colonia, cada barrio y cada comunidad van a tener su obra. Entonces, primeramente Dios, lo hemos de lograr. Pero aunado a esto, nosotros tenemos que estar atendiendo las contingencias como drenajes colapsados, tuberías hidráulicas también colapsadas. Una Comisión Federal de Electricidad le llama notificación, ¿no? Comúnmente nosotros le llamamos multas. Casi 1.200.000 pesos de multa de CFE por las inconsistencias que tenía en todos nuestros pozos. Tuvimos que encarar el problema de las bombas que se quemaron iniciando la administración. Casi 700.000 pesos en las cuatro bombas.